ataque por la parte inferior del mapa. El Barça que ha empezado bien, pero puede ahora recibir la sorpresa. Se están acercando al arbusto, no te creo, van a saltar encima de Dedly, que tiene que quemar el stage. Se acaba muriendo, primera sangre de Dominos para el conjunto de los Celtics. Blackhead que quiere un poquito más. Ultimate por parte de Hades. Ay, 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 el combo de Talilla que no ha sido nada bueno. Llega la onda de choque, suero que se puede morir, está un golpecito. Vamos a ver si lo remata, Flak que flasea y remata la kill con el curar. Salva a su midlaner y se va a sumar otro asesinato. El conjunto de los Celtics, 3-0 para ellos al minuto 7. Porque obviamente Dedly se ha quedado a placer en la calle inferior y tienen que justificar luego todos los recursos que se está llevando. Exactamente. Aquí vemos el primer dragón de la partida, dragón de montaña para el Barça. El siguiente que será de Océano. Dedly que tiene que estar, tiene que salir muy bien porque fíjate, el Barça sigue presionando en bot. Esa oleada que está llegando a la torre. También llega Hades con la ultimate encima de suero. Y ahora sí que se podría acabar muriendo. Ahí está. Kill para el jungla del Barça en combinación con Sayator. Que ha... Pero bueno, como tiene todo ese tiempo de desplazamiento, ha podido moverse sin ningún tipo de problema. Van a sacar el dragón. Quieren nivel arriba. Cuidado, cuidado con esto. La patada por parte de Wayne. El combo. No te puedes mover. Llegaba la definitiva de Hades. Y se quedaba clavado en el suelo. Ivo que ha acabado muriendo. Eso sí, dragón para el conjunto de Heretics. Eso no es una kill por el dragón, a ver si pueden sacar un poquito más. Que beneficia muchísimo a ambos equipos, los dos con los slows. Se pueden venir muy, muy arriba. Vamos a ver quién se la queda de momento. El Heraldo parece que tiene pinta que se lo va a quedar el conjunto de Heretics. A ver cómo lo utilizan porque no han tirado todavía ninguna torreta. La primera acaba de caer, de hecho. Pero... bien, ¿qué buscaban en esa situación? Segundo Heraldo de Heretics en la mid lane. Ahí está, con este cabezazo sí que la estructura se va a caer. Es indefendible para el Barça, que respeta, se tira para atrás y esperará la oleada. Y el Heraldo en la tier 2, que también va a recibir probablemente. Oh, con Rakan, qué bonito lo ha hecho el Barça, pero no cae nadie. Blurthor se queda a un golpe. Ivo también muy, muy debilitado, pero consigue salvar la estructura el equipo catalán. No te digo milagro, no haya muerto nadie aquí. Quieren seguir un poquito más y arriba que ha tirado. Lejos del alma, pero es un alma muy importante, el alma geste, quizá la más importante del juego a día de hoy. Y lógicamente quieres iniciar el camino poco a poco. No hay prisa, Fernando. El alma ya llegará, pero para entonces, oye, hay que haber hecho por el camino, ¿no?, los dragones previos. No hay prisa y tampoco pausa, porque como decimos, responde todo el rato un equipo a la jugada del otro, en este caso. No hay ningún objetivo neutral, ¿no?, por el que pelear. La que está aquí, que va a recibir la sorpresa. ¡Ay, ay, ay! Estaba Hades en el arbusto. El escudo no ha sido bueno por parte de Flakit y Dedly. Lo acaba rematando. Flaseaba Flakit, pero el reloj para hacer espacio y para salvarse. Herramienta importante, la que acaba de quemar el jungla de los Heretics. Está Marlon también. Cuidado, la onda de choque. Han cazado a Morlon. ¡Dios mío! ¡Cómo ha explotado! Dedly que saca el asesinato. ¿Qué está pasando la Bodil? Los top laners se están pegando. Uno para uno. Salta Wynet. No puede acabar rematando. Es que ya viene el stun del Meganar. La ultimate se la come, pero no le empotra contra la pared. Ivo que flasea, pero Wynite le persigue. Tenemos solo kill en la parte inferior del mapa. También los ricochets y Sayator eran problemas. Cuidado con esto, Sayator que se defiende. Estaba también Hades por la zona. Onda de choque, han cazado al mono. Cuidado con el Murzor que se puede acabar muriendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Está un golpecito! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Se muere el jungla! ¿Dónde? En la zona del Nashor. El equipo de Heretics está un poquito debilitado, Sayator, pero pueden darle la vuelta sin ningún tipo de problema. Podrían incluso girarse para pelear y tienen cuidado, que ganar Ivo. Cuidado, cuidado con Ivo que se va a transformar en Meganar. La puede liar aquí Marlon, que entra hasta la cocina, lo smite Hades. Es Baron Nashor para el Barça. Entra también Hades con la definitiva. Han cazado a Marlon y no han acabado matando. Flake que se va a morir, la que está liando, la que está liando los Heretics. ¡Qué barbaridad! Dedly pegando desde atrás. Otro asesinato más. Quemaba el escudo antihechizos contra la Q de Lee Sin y el colo ha sido instantáneo. No tiene la E. Flacket automáticamente ultimate Hades. Se muere. Muy importante estar rápido en esas situaciones, sí. Que no te falle la toma de decisiones, castigar cualquier mínimo slip de uno de los mejores jugadores de la liga. El asedio está siendo también muy fuerte, ¿eh? No pueden hacer nada contra la bola oriana. Fíjate con esto, ay Dios santo, F es que activa todo. El knock-up ha sido una barbaridad. Salta Hades con todo hacia adelante, se ha muerto Marlon, caíbo también. La partida que se podría incluso terminar aquí. No hay una gran oleada en la top lane, pero sí que es suficiente quizá para derribar el inhibidor. Lo trata de defender los Heretics. Vamos a ver qué pasa aquí. Cuidado que en cualquier momento se lía la pelea. Mientras tanto, Wynet sigue empujando la calle central. Quiere la partida el Barça. Lo están jugando pacientes, saben que Wynet no está en la zona. Flaked ahora que tiene que lidiar con él. Lee Sin va a caer finalmente el inhibidor. Hades, que le mete una buena somanta
al clon del Wukong. No se ha podido ni siquiera transformar. Tiene mucho castigo. Se trata de defender ahora a los Heretics. Corriendo hacia atrás. Teleport de Wynet a la parte inferior del mapa. Se ha quedado Delhi bastante aislado. Patada a Ivo. Lo acaba rematando. Otra kill más para el top leader del Barça. Delhi que se hace de oro. Delhi que consigue salvarse. Marlon que no lo ha podido rematar. Y Flake que no puede ni siquiera acercarse. Se tiene que marchar para la base. Puede que se salta hasta la cocina. Intenta zonear. Mientras tanto, cuidado con esto porque Talilla pone las piedras y se estuneaba el propio Hades, que estaba algo tocado, pero más tocada queda la torre. La zona, mucho cuidado Ivo, que trata de limpiar la oleada. Sayator, que está volando en este partido, se transforma en Miniar, llega la onda de choque, necesita el apoyo de Efios, el bueno de Sayator, lo acaba rematando, otro asesinato más por el... Puede defenderlo. No, esto es para el Barça, aquí no llegan a tiempo ni de broma los chicos de los Heretics, están acudiendo a la zona. Ojo con Blurthor, que la podría liar, pero no, el Nasor ha caído para entonces y el mono que ha explotado, Dios santo, lo que pega Orianna, la patada, es una barbaridad. ¡Qué bonito lo está jugando White Knight! Es una doble kill para el Barça, que se ha quedado el bufo de energía de Kakalad y que quiere poner el punto y final a la partida definitiva de Hades encima de Ivo. Está cazado el top laner y es otro asesinato más para White Knight. Flacket que corre para atrás junto con Marlon. Los van a divear, hace lo que quiere el Barça. Se va a acabar aquí. No hay tiempo para más. Marlon que trata de salvarse, pero no puede hacer absolutamente nada. Esto está finiquitado. White Knight que quiere cerrar la partida junto con Hades. Y aquí vemos a Efias y a Deadly persiguiendo a Marlon hasta la muerte. Otra kill más para el tirador británico. Y las torres de Nexo que van a pasar a mejor vida. Es la novena victoria de la temporada para el Barça, que corta una